mientras me tomo un vasito de aguas negras del imperialismo yanqui, como le decía Cosme Andrade. Les voy a platicar que hace algunos 3 años, más o menos, por ahí, un día fui a la rotonda de los hombres ilustres a tomar algunas fotografías ahí a todos los cabrones estos que están ahí muertos. Entonces llegué a Chapultepec y me fui caminando por toda la avenida de los Constituyentes. Y unos 10 o 15 minutos antes de llegar al panteón, del lado izquierdo, vi que había un grupo de trabajadores que estaban pintando una pared para quitar el grafiti. Entonces me acerqué a los trabajadores, los saludé y le dije al señor: "Oiga, disculpe, para poder limpiar esta pared, para dejarla otra vez en su estado original, obviamente requirió un esfuerzo, requiere un esfuerzo, el que usted está haciendo y todos los muchachos. Pero además del esfuerzo que se requiere, hay una inversión que se tiene que hacer. Es decir, cuánto cuesta la cubeta de pintura, cuánto cuestan las brochas, la chingada, todo. ¿Cuánto cuesta todo? En total, ¿cuánto cuesta todo?". Dice: "No, pues sí, cuesta una buena lana". Le digo: "Para que un grupo de pendejos o un pendejo ahí solitario llegue por las madrugadas, saque su aerosol y le parta la madre a la pared que no es su pared y que es propiedad de otra persona". "No, pues es que así está". "No, lo que procede, que ese cabrón lo deberían de detener, hacerlo a huevo que arregle la pared, que gaste en reparar la pared que él mismo arruinó. Y si no tiene recursos para arreglar la pared a la que le partió la madre, que sea arrestado de inmediato ese cabrón. No debe de haber miramientos. El graffiti es una gran mierda. Nada más afea la ciudad. La Ciudad de México parece cárcel. Por todos lados ves pintarrajeados de la chingada. ¿Usted cree que esté bien?". "No, pues no está bien, señor". "No, pero aparte de que no está bien, ya le digo, el esfuerzo de usted, o sea, ahorita usted está sudando para poder pintar la pinche pared que vino un grupo de pendejos a pintarla, ¿verdad?". "No, pues sí, pero lo paga el gobierno", me dice. "No, el gobierno no paga ni madres, los que lo pagan son los ciudadanos, los contribuyentes son los que pagan este deterioro". "Puta madre. Bueno, ahí nos vemos". Y seguí caminando. Luego entré al panteón. Había muchos trabajadores vestidos así como de café, un uniforme muy gastado. Pues busqué la rotonda de los hombres ilustres y ahí tomé fotografías de todos los bueyes que están ahí: Siqueiros, Agustín Lara, me parece. Y vi la tumba, las tumbas así muy bonitas, los monumentos son monumentos muy bonitos. Pero después, volteando así fuera de la rotonda, pues descubrí que hay muertos pobres. Qué pinche raro, ¿verdad? Muertos pobres, muertos ricos. Entonces, ya después de que tomé una serie de fotografías ahí a los hombres ilustres, caminé hacia abajo y vi que estaba un trabajador ahí removiendo un poco de hierros. Me acerqué con el trabajador, un señor ya grande. Lo saludé, le digo: "Buenas tardes, ¿cómo está usted?". "Buenas tardes", se me quedó viendo así. Le digo: "Qué descuidado está el pinche panteón, ¿verdad?". "Uy, no, señor. El panteón está de la chingada. ¿Qué, no habrá recursos?". Le digo: "¿Quién es el responsable de los panteones en la ciudad?". "Pues el gobierno, puta madre. O sea que el gobierno es el responsable de toda la mierda que ocurre". "Pues a veces sí", se rió el señor. "Porque lo que yo veo es que hay tumbas despedazadas, las vereditas esas que hacen los caminitos, pues muy mal,
mucha basura, hierbas y la chingada. Al rato van a andar los huesos por allá afuera, mostrándose. Pues sí, pero es que pues somos muchos trabajadores, pero el panteón es inmenso y, oiga, pero un panteón, pues es donde se terminan las agitaciones de la vida, ¿no? Como decía el epitafio de un cabrón, que sí le puso, aquí se terminan las agitaciones de la vida. ¿Me puedo sentar aquí en una tumba? Pues sí, ay, aquí en esta, dice. Entonces ya leí que era de una mujer como de unos 45 años. Entonces me hice mi mochila así de lado y me senté y le dije, a ver si no me agarra las nalgas aquí la señorita. Ja, 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 no, ¿cómo creen? No, pues quién sabe, los pinches muertos son cabrón. Y total, me puse a platicar con el señor. No, dice, pues yo tengo aquí de enterrador más de 50 años. ¿A poco? Oiga, ¿y cuánta gente? ¿Cómo cuántos cabrones habrá enterrado usted? Uta, no, dice, pues al principio sí los contaba, dice, pero ya después ya perdí la cuenta. Y de todos, chicos, grandes, viejitos, gente muy, muy adinerada, otros bien pinches pobres. He enterrado cabrones que tienen unos, que traían, les ponían unos féretros, pero de a todo lujo, y otros cabrones en un petate así envueltos a la chingada, y ahí los enterraban y todo. Pues sí, su contacto con los muertos. No, pues es de toda la vida, dice. Y a mí me da igual el vivo que el muerto, pues es lo mismo, dice. Pues sí, de hecho es lo mismo, ¿verdad? Pero, ¿usted qué piensa o qué? ¿Cómo de qué? Sí, ¿usted qué piensa de, por ejemplo, cuando entierra un cabrón, algún sentimiento de puta, qué triste, aquí termina toda la mierda? ¿O cuántos problemas vivió esa persona? ¿En cuánto lío se metió? ¿Cuánto quedó a deber el cabrón? ¿Si fue un hijo de su puta madre durante su vida o si fue una buena persona? No, dice. Pues ricos y pobres todos terminan aquí en este pinche agujero. Y sé, lo que sí le puedo decir es que hasta ahorita, y eso se lo digo con toda certeza, hasta ahorita nadie, a nadie lo entierran con sus pinches relojes. Sí, le ponen un trajecito ahí, no más para despistar, pero ni lo entierran con sus relojes, ni con sus coches, ni con sus cuentas bancarias, ni con sus pinches edificios a todo lujo, así de cristal negro y a toda madre. No, nada de eso. Se van aquí los traen, los meten en ese hoyito y a la chingada. Ahí se acaba todo. Pues sí. Aquí se acaban las agitaciones de la vida, ¿eh? Bueno, pues ya me despedí del señor, le dije, pues ahí nos vemos. Espero que no me toque pronto aquí, a lo mejor está usted mi tierra aquí. No, no, pues no, está usted chavo todavía, no, pues quién sabe, que a lo mejor salgo aquí, un hijo de su puta madre me mete una cuchillada por detrás y valió madre. Ahí nos vemos, señor. Oiga, una pregunta, una última pregunta. Sí. ¿Y usted ya se jubiló? Pues sí, ya me quieren jubilar y la chingada, pero no. No, a mí me jubilan y me muero. Ahí nos vemos. Ándele, señor, que le vaya bien.